Y las Islas de Providencia y Santa Catalina restaurarán con recursos de regalías el Fuerte de la Libertad, el sitio donde hace 190 años se declararon colombianos. El lugar histórico donde San Andrés, Providencia y Santa Catalina se declararon colombianas el 23 de junio de 1822 a través de la Constitución de Cúcuta será restaurado con recursos de regalías. Ahí fue la primera vez que se hizo la adhesión al archipiélago de la Constitución de Cúcuta, ahí se hizo la bandera del archipiélago por primera vez. Con una inversión de 2.300 millones aprobada por el órgano colegiado de administración y decisión OCAD Caribe, la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina iniciará los estudios para la realización de la obra en el Fuerte de la Libertad, que esperan esté concluida dentro de 18 meses. Un recurso suficiente para poder hacer ese estudio y sacar un proyecto 1A. Que es una manera de apoyar también al isleño para que pueda brindar un mejor turismo. Invertir para generar más empleo, en realidad, de verdad, pues que la isla lo necesita. Porque llega más turistas, le encanta más y lleva más recomendación de las playas, ¿sí o no? El fuerte fue prácticamente destruido por buscadores de tesoros antiguos y contemporáneos que aseguraban que en este sitio se escondían grandes riquezas. Fue dinamitado en varias ocasiones. De él quedan dos cañones y algunas estructuras incipientes. El recorrido iniciaría en el centro, pasando por el Malecón de los Enamorados, haciendo el recorrido desde la punta norte hasta acá al fuerte, subiendo las escaleras, llegar al sitio donde se va a hacer la restauración. Aquí trataremos de ecológicamente mantener todo en el estado en que esté, donde las personas pueden descansar, tomar un refrigerio. Además de este sitio, se recuperará la playa aledaña y la ruta de las cuevas, una especie de camino en el mar que constituye toda una aventura dentro de las rocas y debajo del agua. Las regalías funcionan para todo el territorio nacional y especialmente para nosotros, porque son otros recursos adicionales los cuales podemos disfrutar, ya que antes las regalías se repartían solo para aquellos departamentos donde existían o se explotaban esos recursos no renovables, y ahora ya lo están repartiendo más para los demás territorios. Reconstruir el Fuerte de la Libertad significa empleo, turismo y más recursos para las islas, por naturaleza encantadoras desde hace casi dos siglos colombianas y que conjugan todo lo que encierran las palabras belleza y armonía.